La Procuraduría de Protección al Ambiente en Quintana Roo se encuentra en espera de la suficiencia presupuestal para poner en marcha la segunda etapa de retiro de la lechuguilla de agua que hoy afecta a al menos 14 hectáreas de la sabana de Chetumal. Sí, bueno, esos son los recursos que a través del Estado se han estado buscando, más bien ya para la contención del tema propiamente de esta lechuguilla, ¿no? Que sabemos en los últimos año y medio ha tenido presencia en la sabana. Los presupuestos han sido ya solicitados. Miguel Nadal Novelo, procurador de Protección al Ambiente en la entidad, señaló que a través de la SEMA se ha presentado la propuesta para poder atender el problema de esta especie invasora que hoy afecta a la sabana de Chetumal y donde en una primera fase se logró el retiro de 40 toneladas de esta planta acuática. Hemos propuesto estos presupuestos para poder hacerle frente a esta situación. Estamos esperando nada más la cuestión presupuestal que sea asignada y liberada. Esperemos que sea este mismo año para poner manos a la obra y empezar a ver los efectos de ese resultado. Dijo que de manera alterna se presentó al Consejo de Cuenca del Río la necesidad de contar con un centro de estudios de la sabana de Chetumal que permita concentrar información de este cuerpo de agua y con base a ello se puede atender este problema y otros similares en el estado. Para Notivisión, José Palma.